Hola, amigos, buenos días. Bienvenidos a su programa Fiscal para Todos. En este programa vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre los honorarios. La verdad es que sabe usted si su patrón ha cometido algún pecado. Si usted está tributando en el régimen correcto. Si su patrón le paga como debe de ser. ¿Cuánto se ahorra su patrón si le paga por un esquema o por otro? ¿Cuánto le cuesta su patrón si le paga por un esquema o por otro? ¿Cuándo sí le puede pagar por honorarios la una, eh, una persona que le hace un pago por una prestación de un servicios o cuándo esa prestación de servicios tiene que considerarse por salarios? Tenemos dos grandes invitados. Vamos a, tocar, va a tener especialistas y usted podrá saber si su patrón está cometiendo o no un pecado mortal de tipo Fiscal. Acompáñenos, el programa va a estar muy interesante. Vamos a tocar estos puntos que van a ser eh, para usted algo bien importante. Acompáñenos. No sabes si te van a contratar y te van a pagar por honorarios o si te van a pagar por salarios. La persona donde vas a empezar a trabajar te dice que te des de alta, que, pague, que vas a tributar por honorarios y le vas a tener que dar un recibo o te tienen que pagar por salarios. Es un gran tema, es un gran problema, y para tratar eso y poder aclarar estas dudas, tenemos hoy dos grandes especialistas, dos maestros de la Facultad de Contenido y Administración, gente muy reconocida y con mucho prestigio. Los dos son 100% UNAM. Nos acompaña el maestro Sergio Abarcatelles. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Bienvenido. Hola. Muy buenos días. Gracias. Y también está con nosotros el maestro Baltasar vino Paredes. Baltasar, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos, por favor. Bien, platíquenme, voy a empezar a trabajar. O alguna persona va a empezar a trabajar y le dicen que lo van a contratar y que le van a pagar por honorarios Esto bueno, es correcto. Bueno, eso es una ficción, ¿verdad? Casi no pasa en el país. No, no o sea, me han platicado que en otros países es, sucede. Sí, sí, efectivamente. Mira, yo creo que esa parte, la pregunta que estás haciendo es muy importante y la respuesta sería, ¿te van a contratar? O sea, ¿cómo te van a contratar? ¿Qué trabajo vas a desarrollar? Yo creo que una parte muy importante aquí es decir, si hay una relación subordinada, una dirección, estás dependiendo con un horario, cuestiones de este tipo, estás hablando de que hay una relación de trabajo. Por lo tanto, no te pueden contratar por honorarios. Honorar, eh, ¿Subordinación y dependencia es lo mismo, Baltasar? Bueno, para el caso, no hay que olvidar que la subordinación es porque estás haciendo lo que yo te diga. Eres un subordinado, suba abajo. Entonces estaríamos platicando... órdenes, un, un, estás recibiendo orden. Y por otro lado, cuando me mencionas que es una dependencia, es porque tú eres la única persona que me está pagando. Yo dependo laboralmente, no solamente, sino económicamente de ti. Y no hay que olvidar que para que haya una relación de trabajo necesita existir varios elementos. Subordinación, dependencia y las instalaciones, decía, en algún concepto. Entonces, pues cuando me dice que me van a pagar por honorarios, ¿en la ley no se llama honorarios, o sí, Sergio? No, no se llama así. El nombre es eh, servicio personal independiente, profesional okay. independiente. Entonces, para, para poder tributar por honorarios, tengo que ser. Independiente, correcto. O sea, el servicio que tú vas a prestar es un servicio profesional independiente. O sea, esa, no lo no, no entiendo, Walter. Mira, es? el punto es que vamos distinguiendo, ¿cómo me estás contratando, patrón? Si queremos hablar de una subordinación, es porque tú, patrón, me tienes que dar de alta en el Seguro Social y te advierto yo que soy tu asesor, te digo que a ti te va a costar el equivalente a un 30-35% dependiendo del grado de riesgo por concepto de Fonavit, Seguro Social, cuotas de, de guardería y impuestos estatales, 30-35%. Adicional a mi sueldo. Adicional a tu sueldo. Pero también tengo otras obligaciones laborales, como son los mínimos laborales, como es el, el aguinaldo, como es la prima de vacaciones, como son las mismas vacaciones que representan un costo. Y el primer año representa el 4.52 más el 35%. Que estaba comentando anteriormente, vele midiendo que para tus costos patrón debes de considerar un 40% adicional y este se va a ir incrementando dependiendo la antigüedad que tengas conmigo. Entonces, esa antigüedad, sobre todo en las vacaciones, llega el momento en que te tengo que estar dos, dando 12 días de vacaciones, por ca, dos días más por cada cinco años. Imagínate que ya llevas trabajando conmigo 30 años. Ah, pues ya tendrás derecho a los, a los 25, 30 días de vacaciones. Así es. Pero, que fíjate que eh, hay gente que me dice que va a solicitar trabajo y le dicen: Sí, te vamos a pagar por honorarios, nos vas a, me vas a tener que dar un recibo de honorarios cada 15 días el importe va a ser el mismo y en diciembre me das tres recibos, no dos, tres. Va a ser la primera quincena, la, la segunda, segunda quincena y el aguinaldo. Y el aguinaldo. Por es esos más, quiero que le pongas en el recibo de honorarios aguinaldo como concepto. Se vale esto, mira. El que se valga, digo, tan es así que muchas, en muchos lugares se hacía y es una forma muy se burda hacía. de hacerlo. Creo que esto ya no es tan frecuente, definitivamente. Y una cosa muy importante en, en lo cual ya se lo identificaría y, y es un elemento que hay que tener presente es el fabuloso comprobante fiscal digital por tener la versión 3, donde de alguna forma esa información tú ya la estás vaciando. Entonces, estar poniendo lo que estás comentando, primera, segunda, es lo que estás dando a entender, a lo menos en todo esto. Que realmente hay una relación de trabajo para efectos prácticos que tú la estás disfrazando como si fuera de honorarios, por lo que comentaba Altazar. Por cada peso que estás pagando de sueldo, adicionalmente tienes que pagar 40 centavos. Entonces, si me, mejor me voy por la vía de honorarios, lo trato de sema, asemejar esta parte y me ahorro los 40 centavos. Eso es lo que está pasando. Pero como buen contador, como buen asesor que soy, yo te tengo que decir todos los riesgos. Puedes tener una visita laboral. Y en esa visita laboral, pues simplemente te van a identificar que no es honorarios, porque yo tengo mi lugar, tengo un escritorio donde estoy trabajando, o tengo un banco donde estoy trabajando, o puedes tener una visita del seguro social. Y entonces te van a fincar diferencias desde que se haya contratado. Entonces todo eso es un riesgo. No solamente el que me pagues con actualización y recargos todas las cuotas obrero patronales que dejaste de hacerlo, sino que además te vas a ganar una multa. Y esos son créditos fiscales. Decides claro. jugártela, ese es un riesgo. Y además el, el riesgo que puede tener la persona al venir de su trabajo para acá, no solamente una visita. Ahí lo tiene. Un posible capital constitutivo, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que hay que medir muy bien. Ahora, si lo que quieres es saber qué pasa con el régimen de honorarios, va. Entonces, Baltasar, Sergio, lo que me están diciendo es, es pecado pagar eh, honorarios. No. No es no bueno, pecado. depende para quién, Sergio. Para el Seguro Social es un pecado. Para Impuestos sobre la Renta le vale. En la medida que tú me entregues un CFDI como régimen de honorarios y que cuentes con todos los requisitos, te haya pagado con cheque nominativo o transferencia. Pero el Seguro Social lo que quiere es recaudar más. Y entonces te dice, no, eso es simulación. Es un claro. sueldo disfrazado de honorarios. Es, eh. es correcto. Bueno... El pecado, yo creo que no es que pagues honorarios, y no creo que sea seguro social, y no creo que sería este, renta. El pecado es cuando estás haciendo cosas, simulando cosas que no lo son en ese sentido. Entonces, Pagar honorarios como tal a un servicio personal independiente, a una persona que estás tú contratando, donde tiene, que, tiene una responsabilidad, tiene que entregarte un trabajo, no tiene que hacerlo en tus instalaciones. O sea, no hay una dependencia en lo que estamos comentando, no hay una subordinación. Estás contratando a un profesionista, entonces ahí tienes que pagarle por honorarios. Entonces ahí el pecado sería es cuando tú estás utilizando el pago de honorarios y lo estás así realmente es, hay una relación de trabajo que estás tratando tú de disfrazarla y pagarla por honorarios porque entonces ahí sí entra lo que dice valta, que es muy importante llega sí. el seguro social prueba que es la relación de trabajo sí, sí, sí. Y, y va directo contra ti en este y sentido y no solamente eso la Secretaría de Hacienda cuando te hace una auditoría y ve que el honorario que tu patrón me pagaste a mí un millón de pesos Ahora resulta que ha inventado un nuevo ingrediente para rechazarte la deducción, que se llama materialidad. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué es eso? ¿También aplica para honorarios eso de la También materialidad? También aplica, porque yo te estoy presentando un CFDI que dice honorarios por servicios contables y que no existe esa expresión dentro del catálogo de claves de identificación producto. No, existe o auditoría o contabilidad, no sé cómo, pero veramente el así el concepto... Es muy genérico. Advierto que esas claves de producto-servicio que estamos utilizando para el CFDI versión 3.3 eh, fueron de la OCDE y que fueron hechas retraducidas en España y que no se adaptan a la idiosincrasia de nosotros en México, pero aún así el SAT no los adjudicó. Ahora, yo le estoy poniendo que te cobré un millón de pesos y que dice la autoridad, no, es mucho dinero, no te lo puedo aceptar como deducible, demuéstrame que existe la materialidad. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Pues con todo el procedimiento, a lo mejor el tambache de informe, a lo mejor los archivos que elaboré para poder demostrarte que hice ese trabajo. O sea que por donde lo quieras ver, el pagarme por honorarios siempre habrá, habrá un riesgo, siempre habrá un riesgo. Pero entonces ¿Cómo, cómo, eh, en qué casos yo puedo sin tener problemas COVID, eh, pagarle a una persona por honorarios mira yo creo que pagar reitero el que tú contrates un profesionista para un servicio y como tal no hay una relación de trabajo no tengo la menor duda que tienes es por honorarios el trabajo subordinado sí o sea, no hay dependencia, no hay subordinación. No hay herramientas. No hay herramientas, toda esta parte. Entonces, tú contratas al contador, contratas al auditor. Muy ejemplo, muy sencillo. Cuando vas al médico, ¿qué te está prestando el médico? Un servicio personal independiente. Tú te atiendes a, a su horario, a tu horario, a su horario. Al leer, cuando me dé ¿Vas a, a dónde? A su consultorio. consultorio. ¿Qué es lo que estás utilizando? Sus, Sus herramientas. Y tú le estás pagando. Ahí hay un servicio personal que, independiente, hay riesgo. ¿Qué tipo de servicio estás tú prestando por la cuantía? Ahora, la materialidad como tal creo que siempre la hemos tenido. Antes le llamabas evidencia de la operación para efectos prácticos. Sí, pero bueno, yo no te olvides que el SAT está rechazando las deducciones médicas. El otro día tuve que ir al médico, efectivamente, y yo estaba convencido, le pagué con tarjeta de crédito el servicio, me dieron mi CFDI, pero cometí un error. No revisé la forma de pago y la secretaria que elaboró el CFDI le puso efectivo. Cuando yo solicito mi devolución de impuestos o mi saldo a favor en mi declaración anual, me rechaza esa deducción porque lo pagué en efectivo. Por ser un chico malo, definitivamente. Sí. De la... Sí, claro, de, 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 o sea, de... De... por las formas en que, <laughs> que hace las cosas. Entonces, date cuenta, ahora, ¿habría alguna, alguna circunstancia deseable para evitar que la autoridad me lo rechace? Salvo los gastos médicos, yo diría en todos los demás casos celebrar contrato de prestación de servicios. Ok, tengo que tener un contrato de prestación de servicios independientes. En la... Así es. ¿Y ese contrato tiene que definir algo alguna parte que sea importante Mira, en ese contrato? Mira, desde luego las declaraciones, los formatos de un contrato, que son las declaraciones, Baltasar Feregrino, profesionista, la empresa Z, la empresa prestataria, y de alguna forma las características de cada uno. Y lo más importante, el servicio que vas a prestar. ¿En qué consiste? Y esto tendrá que ir ad hoc con el CFDI que estés expidiendo. Y si expides ese CFDI, además yo te voy a entregar el material o el trabajo, te lo voy a entregar en estas partes. Imagínate un contador. Bueno, pues resulta que yo te voy a cobrar 10 mil, 15 mil pesos por tu contabilidad. Y esa contabilidad significa que me voy a obligar a entregarte mes a mes tus declaraciones mensuales de pagos provisionales de ISR, de IVA ah, y tu declaración anual. Ah, y advierto que por elaborarte la declaración anual te voy a cobrar una mensualidad adicional. Y además los estados financieros, los voy a estar entregando. Además, claro, ya dependerá del tipo de servicio. Es decir, recientemente me acaban de contratar para una auditoría en donde me dicen, contador, ¿y vas a elaborar eh, las NIAS? ¿Las vas a elaborar con las NIAS? Le digo, por supuesto. Me dice, pero primero explícame qué son las NIAS. Digo, advierto que son simplemente las abreviaturas de las normas internacionales de auditoría. Y yo tengo que elaborar a eso. Pero me vas a elaborar el D3 y el D4. Le digo, mira, depende de los movimientos. Si son pequeños movimientos, yo mismo te elaboro, pero te advierto que es un costo adicional. Y entonces estás cobrando por honorarios, porque es eres un profesionista independiente. Independiente, que no soy dependiente de. Puede que sea un contador y hay muchas empresas que contratan contadores que son dependientes, pero yo soy independiente. ¿Qué es mejor? No, no hay, no hay mejoría en eso, no hay comparativo. Yo creo aquí el pecado, Salvador, con lo que está comentando Baltasar, es que realmente hay personas, hay situaciones donde nunca se prestó un servicio, nunca se realizó nada y tratan de soportar una erogación, un gasto con un recibo de honorarios de un servicio que nunca se prestó, o sea, cuando que estás en no existió, exacto. Ese sería el punto. Cuando realmente estás haciendo Cosa, simulando haciendo cosas que nunca existieron he ahí el problema si tú estás prestando el servicio estás realizando la actividad tienes el contrato estás estás recibiendo el, el, el pago con cheque haces la retención no debes de tener ningún problema en este sentido el problema sería cuando realmente haces cosas que no son simulando cosas que no son ciertas ok ok y una persona por honorarios puede hacer deducciones por supuesto ¿Y qué puede deducir? Bueno, déjame decirte que aquí, de también con, la, con respecto al capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, te habla efectivamente que vas a deducir todo lo que sí es estrictamente indispensable para tu actividad profesional. O sea, a un médico le puedo hacer deducir la bata. Invariablemente. A un contador le puedo hacer deducir el traje. En mi opinión, sí, pero en opinión de algunos colegas contadores del SAT, dicen: no, como no, yo tengo que andar con el disfraz. Y cada quien andará con el suyo. Esto es Claro, cada de quien se pone el disfraz que quiera. Es correcto, sí. Y depende de sí. la hora que te quieras poner el disfraz, pero a la hora de trabajar tienes que estar bien disfrazado. <laughs> claro, no, no te el pingüino. También, por con supuesto, y y son... toda la cosa, ¿Sí? por supuesto. Entonces, Oye, y si a un médico le haces deducible la bata y a un contador le haces deducible el traje, a una contadora le harías deducible los vestidos? La respuesta es sí. ¿Qué es estrictamente indispensable? Es aquella erogación sin la cual no podrás llevar a cabo tu actividad profesional o empresarial. Ok, yo para poder desarrollar mi actividad empresarial o eh, mi actividad por honorarios, todos los días a mediodía necesito un whisky. Lo mm, pues necesito si no en la tarde, no carburo. Después de comer me da el mal del puerco y después del mal del puerco necesito algo que me ayude a, a poder trabajar. Mira, el punto es que la autoridad sin duda que existen también eh, criterios en donde como del sentido común necesites un whisky, pues como que no entra en la lógica. Ahora, advierto, no es lo mismo también que en su caso tengas que entregarle a tus clientes una botella de whisky. A todos tus clientes. A todos. Y será deducible. En mi opinión, sí, porque estás haciendo obsequios de atenciones de eh, no serán deducibles, te dice puntualmente la fracción tercera. No serán deducibles los obsequios, atenciones u otros de naturaleza análoga, excepto los que estén directamente relacionados con la producción de servicios, con la enajenación de bienes o prestación de servicios. Y se de manera general. Lo estás dando en forma general, así como un regalo de Navidad. ¿Todavía se acostumbra? Sí, yo la verdad, en Navidad recibo una buena cantidad de obsequios. Y entonces serían deducibles. Y, y ahí entonces, el whisky sí, el otro whisky que. El que tienes que tomarte todos los días, no. No, no. es no, eso, mi opinión. Eso ya cambia de nombre, ¿estás de acuerdo? Sería una adicción que tú tendrías. Pero nada más es de lunes a viernes. Sí, por pues, y los días que terminan en ese, por supuesto, aunque el whisky sí está en la canasta básica, estás de acuerdo, igual que el filete de murcia y el agua está en la canasta baja, básica del mexicano. Entonces creo que sí debería ser deducible. Claro. Yo opino igual que tú. Debería, pero creo que la gente del SAT no opina eso. ¿eh? Mira, piensa que cada año cada, con todo respeto a los políticos, necesitan más dinero. Esto no tiene llenadero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre las políticas del SAT serán rechazarte. Deducciones, bajo el argumento de que éstas no son estrictamente indispensables, o que cometiste algún ligero error para no devolverte un IVA, o para no devolverte un impuesto sobre la renta que tienes que pagar. Ahora, advierto que para que puedas deducir eso de lo que estabas hablando, tienes que cumplir con un rosario de, de requisitos. Se llama requisititis. Exacto, requisititis, cierto. Eh, pero en todo caso, de entrada, todos los que somos contadores lo entendemos bien, pero el empresario no lo entiende bien. Y el en, profesionista tampoco. El profesionista puede resultar que sea un agente dedicado a la computación, a la informática. Un abogado, un médico. No entienden esa parte. Deberían llevar alguna materia en primaria o en secundaria de cumplir requisitos para todo. Sí, claro. Sí, fíjate que es una buena idea para promover este, una materia de requisitos. Sí, y esto es algo que vivimos en una sociedad en donde invariablemente tendremos que voltear a ver, pues. Este nuevo concepto, digamos, de, re de regulación, el dataísmo. El dataísmo. El dataísmo. Así como existe, perdón, con algunas religiones, pero el cristianismo y cualquier otra y todo lo que tiene en el ahora no todos nos presionamos con el celular, como que despiertas y lo primero que volteas a ver es, ¿quién me ha mandado un WhatsApp? Sí, claro. Sí. Y si no has checado, tienes un serio dolor de cabeza. Pero yo aquí sí quisiera nada más, si me permites este, hacer una puntualización, no, ta, no sea tanto que sea el SAT y no es tanto como requisito. Yo creo que si algo necesitamos es una buena cultura financiera y una buena cultura fiscal en este sentido. Es, que el para, el para es como, como cuando manejas, tú pues, tienes que conocer lo que es el reglamento de tránsito. Digo, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que manejamos conocemos el reglamento? De Entonces, tránsito, tú me estás diciendo que si obtengo ingresos por honorarios, tengo que conocer la ley del impuesto solar. A, a lo menos que supieras, tuvieras pues, la cultura general de qué debes de cuidar. Eso te sale más barato. Me refiero, es como si compraras un seguro. Eso con lo que estás haciendo es, te estás evitando problemas, pero por desconocimiento. Entonces, cuando tú realizas una actividad tienes que saber qué estás haciendo y debes de tener esa cultura fiscal, forzosamente en mi opinión. No que la apliques que porque por eso está el contador, está el área, pero sí que sepas qué tiene que hacer en este sentido. Y preguntarle al contador antes de hacer las cosas, ¿no? Porque hay muchos contribuyentes que llegan, contador hice esto, ¿está bien? Fíjese que compré una computadora en 20 mil pesos y la pagué en efectivo, ¿verdad ah. que sí la puedo deducir? ¿Podría yo hacerlo en honorarios? No, no, por supuesto que no, no estás cumpliendo con los requisitos los que, que tienes que que tienes que cumplir. Ahora, uno de los el único problema que tenemos los contadores, chava, es que no sabemos decir no. ¿Por qué? Porque ya es una deformación que traemos. Yo como contador de un servicio de honorarios advierto que no son enchiladas el volverte poderte llevar tu contabilidad, ¿eh? No, yo tengo que entrar con varias alternativas y todo va a depender del nivel de ingresos que hayas obtenido en el ejercicio inmediato anterior. O sea, ¿estás diciendo que si soy por honorarios tengo que enviar mi balanza de mi contabilidad al SAT cada mes? Dependiendo del nivel de ingresos. Si tuviste en el ejercicio inmediato anterior más de 4 millones de ingresos, la respuesta es sí. Pero si no lo rebase eso, no. Puedes entrar a un aplicativo que está en la página del SAT que se llama Mis Cuentas. Y entonces en mis cuentas vas a, a estar nada más checando cada operación que tuviste de ex y expedido, ponerle un sí o no porque te dice cobrado. Y te aparece una serie de comprobantes en otra, otra, otra aplicación que se llama el repositorio, donde tú tambo, también nada más vas a ponerle es deducible, es deducible o no es deducible, porque tienes que distinguir lo que es estrictamente indispensable y lo que haya cumplido con los requisitos. Vuelvo a estar. Ahora, yo creo que aquí una parte muy importante sería que normalmente dicen es que vas a llevar la contenedad, eso cualquiera lo hace, no, no es cierto. No cualquiera lo hace. Ni en mis cuentas. Sí, vamos, sí cualquiera lo podría hacer. Que lo esté haciendo bien, eso ya cambia de concepto. Entonces, el servicio que debes de prestar, eh, yo creo que en la actualidad ya cambia mucho al que tenías tú anteriormente, porque debes de estar muy bien actualizado y, y tendrías que dar un servicio no únicamente de procesador de lo que sería comprobantes y sacar declaraciones, sino realmente cuidar al profesionista y darle la asesoría correspondiente. Para prestar su servicio y lo que tú estás, tú estás dando como contador en este sentido. ¿eh? Es otro servicio independiente. Correcto. Que es justamente, el, pero ese servicio independiente lo mismo lo hace el abogado, lo mismo lo hace el médico, lo mismo pudiera hacer hasta el plomero. Claro. Aunque el plomero tiene otra alternativa de dónde tributar. Sí, sí, pero cuando no se requiera título profesional. Pero si lo que estás haciendo es un servicio profesional, invariablemente tendrías que aterrizar en el tema que nos ocupa: servicios profesionales independientes. Así es. Bien. Creo que con esto queda un poquito más claro el tema de si me deben contratar o no me deben contratar por honorarios o por sueldos y qué debo de hacer muy ligeramente si estoy tributando por honorarios. Y estamos concluyendo ahí. Si te, si, ya lo, con lo que estamos comentando, si te dicen te voy a contratar por honorarios cuando es sueldo, lo primero que debes de decir es este, pues no procede. Dile no a esa persona, cuéntalo al contador que, cuéntalo o al abogado que más confianza de confianza le le tenga. le tengas. Sergio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Baltasar, muchísimas gracias por con estos comentarios. Gusto. Hasta la próxima. Se despide, su amigo Salvador Rotero Banel. Nos vemos en la próxima emisión. vamos a platicar del tema de salarios, de honorarios, la diferencia. Creo que lo dije como fiscal para todos. ¿Sí? ¿Cómo la mente piensa una cosa y dice una otra cosa? Fiscal para todos.